Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores de San freno Sorralaza, y vamos a continuar con esto que es cuentos de Duolingo Y en esta ocasión vamos a irnos directamente a lo que vendrá siendo la eh, unidad o el cuento que se llama la vegetariana. Y después haremos la de dos boletos, por favor. Así que vamos directamente a ello y. y demás, ¿ok? La vegetariana. The Vegetarian. The Vegetarian. Ok, ok. Uy, eso está muy bajo. A ver, ahora sí, vamos a escucharlo otra vez, perdón. The Vegetarian. Ok, no se escucha. The Vegetarian. Ok, vamos a irnos directamente. Lynn is reading a menu in a nice restaurant. Ok, Lynn. Lynn está leyendo un menú en un bonito restaurante, por así decirlo. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar. Welcome. Bienvenido. Hello. I have a question about the menu. Eh, hola, tengo una pregunta sobre el menú. I am a vegetarian. Soy vegetariana. Is there vegetarian food? Eh, hay comida vegetariana? Eh, Lin le gusta comer carne, ¿no? Yes, we have very good steaks. Ah, uh, vegetariana. Sí, eh, tenemos muy buenos eh, filetes. Bistecs también es lo mismo steaks eh, son eh, carne no como carne oh yes oh, sí. I am sorry lo siento no sabe lo que es vegetariano ¿verdad? the chicken is delicious la el pollo es delicioso camarero cree que Lynn debe pedir pollo chicken is meat la, la gallina o el pollo es eh, carne I do not want meat. Yo no quiero carne. We have salad. Tenemos ensalada. Oh, I like salad. What is in the salad? Que hay en la ensalada? Chicken. <laughs> there is tomato, lettuce, fish. Fish. Nope. Hay eh, hay tomate, lechuga, pescado. I do not eat fish. I'm a vegetarian. Vegetarian. Soy vegetariana. We have fries. ¿Ten We have fries. Okay, fries are fine. Okay, fries están bien. Fries, perfect. ¿Y burger. Y una hamburguesa. ¿Es en serio, amigo? ¿Es en serio? No meat, please. No carne, por favor. Porque está molesta con el camarero. El no... No, La comida del restaurante era mala, ¿no? Él seguía olvidando que ella es vegetariana. ¿En serio es un mal camarero? Para empezar, no sabe lo que es un. ¿Es vegetariano o qué? Ok, está leyendo, ok, is reading and I soy, and I like, and me gusta, a mí me gusta, vale, perfecto, perfecto. Algo que no me está gustando de los nuevos cuentos y, y no sé si a usted le está pasando también, es que como que siento que todos estos nuevos cuentos que están saliendo no tienen como que un final claro, no sé si, como que lo dejan a la mitad. Tengo esa sensación extraña de que dejan a la mitad de estos los cuentos y no sé si soy el único. Pero todos estos últimos cuentos que han estado por aquí, todos estos, los últimos que han salido, siento que nos dejan a la mitad de la historia. No sé por qué así, así, no sé, me pasa. Ok, vamos a continuar con dos boletos, por favor. Two tickets, please. Two tickets, please, ¿vale? Junior is at the airport. Junior está en el aeropuerto. He talks to the woman at the desk. Él habla a una mujer en el escritorio. Can I help you? Puedo ayudarte. I want to buy a ticket. to Barcelona Quiero comprar un boleto a Barcelona Where are your parents ¿Dónde están tus padres? Hey, you are reasonable. Excuse me. I'm not 7 years old. Disculpe, no tengo 7 años. Ajá. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ocho. I'm 8 years old. Tengo 8. A ticket to Barcelona is $400. Eh, un ticket a Barcelona es 400 dólares. Okay. ¿Dónde puedo ir por eh, 13 dólares? No sé, ¿a comprarte un chicle? Es pues un aeropuerto, ten en cuenta. Porque uno no puede ir a Barcelona? El vuelo ya está lleno, a él le da miedo. No, nope, él solamente tiene 13 dólares. El papá de Junior. Eddie corre al mostrador, al escritorio. Junior, there you are. What are you doing at the airport? Espera que se escapó y fue solo al aeropuerto. Lol. Junior, aquí estás. Eh, ¿Qué estás haciendo en el aeropuerto? I have a math test today. I need to leave the country. Eh, tengo un examen de matemáticas. Necesito dejar el país. Eh, tiene sentido para mí. Examen de matemática, math test. Okay. How much is the ticket? Eh, okay, ¿cuánto cuesta el boleto? Four hundred dollars. Cuatrocientos dólares. How much are? How much are? Okay, eh. ¿cuántos? How much are? ¿Cuánto cuestan tus tickets? Two tickets. Eight hundred dollars. Ochocientos dólares. Ah, mira, si sí sabes, si sí sabe multiplicar, mira chingón. Right. You're great at math. Now go to school. Bien, eres bueno en matemáticas, ahora a la escuela. Es una forma coloquial de traducirlo, pero ahora ve a la escuela, pero bueno. Pero quiere comprar un boleto a Barcelona. Eh, él quería eh, sorprender, no. Él quería ver la arquitectura, no, él no quería ser el channel en matemáticas. Vale, vale. Esta sí, sí estuvo como que un medio finalcillo, pero todavía sigo sintiendo que le faltó un OK that, una cosa así medio rara. Pero bueno. Vamos a terminar ya esto. How much are? ¿Cuánto cuestan? Ok, vale. Desk. Que vendrá siendo eh, mostrador o escritorio. Dependiendo de cómo eh, lo traduzcas. Depende de la situación. Sobre todo. Eh, 13, 13. King. Eh, yo pensé, sinceramente, your parent, tus padres. Yo pensé, sinceramente, sinceramente pensé que al final el papá también le, le, le iba a decir por la imagen pues, que tiene aquí le iba a decir, eh, pues vámonos, o una cosa así medio, medio rara, pero bueno, ya ven que estos cuentos a veces te sacan con cada cosa. Pero últimamente le digo que como que están bajando la calidad de los cuentos, por así decirlo, pero está bien, o sea, no, no, no ponen tanto los cuentos ahorita, no los tienen tan tan obvios, por así decirlo. todos siguen siendo algo obvios, pero no tan obvios. Como llegan a ser, por ejemplo, aquí no sabía por qué, por qué rayos quería irse hasta que dijo que era por por el san de matemáticas, pero bueno, eso está relativamente fácil, relativamente sencillo. Más adelante pues, haremos todas estas nuevas que están saliendo. Todos estos nuevos. Y poco a poco que son muchos, muchos nuevos que están empezando a salir. Y también quiero grabar otras cosas. Así que pues a ver cuándo vuelvo a grabar. Porque definitivamente sí estoy bastante, bastante flojo en el canal. Subo dos o tres videos a lo mucho. A la semana. Que, es poquito comparado que normalmente subo seis videos al día, así que dense una idea o más bien quiero subir seis videos al día. Eh, pero bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero realmente que les haya gustado y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran. y por supuesto con un mejen me en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye bye.